El movimiento de la República de Baja California es meramente ciudadano, que pretende despertar a la sociedad baja californiana y fomentar el rechazo a las políticas centralistas, toda vez que sus habitantes no se han visto representados por los legisladores y el hecho se vio reflejado con la aprobación de la homologación del IVA, informaron en conferencia de prensa Juan Carlos Reina, Carlos Gómez y Ricardo Martínez de Castro, quienes dijeron ser los voceros de esta agrupación. Somos un grupo de bajacalifornianos que estamos hartos de que el gobierno no nos trate con justicia. RBC es un movimiento de ciudadanos inconformes que tiene como fin señalar las políticas equivocadas y centralistas ajenas a las necesidades de nuestra región y de nuestra gente. No somos un grupo separatista, pero sí pensamos diferente. Pensamos como bajacalifornianos. Indicaron que este grupo, el cual surgió hace ya un mes, tiempo que han logrado 137 mil seguidores, propone un pacto ciudadano que busca ser escuchado con el fin de que las decisiones que se tomen sobre la entidad sean acorde a las necesidades del Estado y recuperar lo que se ha perdido a raíz de una mala representación de los tres principales partidos políticos, abundó el empresario Carlos Gómez. De ser así, los bajacalifornianos seremos ejemplos de una forma de hacer política más justa. Estos son los 5 puntos del Pacto Ciudadano que proponemos. 1. Autonomía en la toma de decisiones. 2. Ciudadanía participativa, es decir, autogestión. 3. Estricta rendición de cuentas y transparencia gubernamental real. 4. Democracia efectiva, no simulación. Y 5. Honrar el orgullo de nuestra región y de nuestra forma de vida. Durante la sesión de preguntas y respuestas se deslindaron de cualquier partido, incluyendo de izquierda. Aseguraron que su mecanismo de trabajo es mediante las propuestas que los mismos seguidores van realizando, por lo que externaron que no existe un organigrama dentro del grupo, además de que ya trabajan en un amparo masivo en contra de la homologación de los impuestos, diferente al que realiza el sector empresarial, adelantó el escritor y guitarrista de Nortec, Juan Carlos Reina, quien es otro de los voceros. Yo creo que en el marco de una verdadera democracia, una plataforma de estas permite canalizar voces que construyen una fuerza política que compite desde la ciudadanía con las fuerzas institucionales. Si tú te refieres y la iniciativa tiene que ser formulada de alguna manera, es por eso que un abogado está redactando un amparo colectivo y en su momento se hará una propuesta en forma para esa coyuntura. Tenemos ahí alrededor de 80 mil, digo, promesas o firmas digitales que empezamos, que vamos a convertir en firmas reales para llevar a cabo un procedimiento. Los denominados voceros no brindaron muchos detalles sobre República de Baja California, se limitaron a mencionar que fueron 20 mentes maestras las que iniciaron el grupo, del cual no especificaron cuántas personas lo administran, pero que cuentan con la propuesta de una bandera, escudo y moneda, como abundaron el mismo Juan Carlos Reina y complementó el antropólogo Ricardo Martínez de Castro. No pretendemos separar la península, lo que sí pretendemos es hacer escuchar una voz que permita recuperar aquello que ya está estipulado por la Constitución, que es ser un Estado dentro de un marco de verdadero federalismo. Nosotros creemos que esta representación no ha sido debidamente cumplida. El trabajo que se ha hecho hasta ahorita de la gente ha sido pro bono. No tenemos recursos, somos una organización ciudadana. Mencionaron que el rumbo que habrán de tomar será hasta que Baja California cuente con una representación real. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Uniradio Informa.